El Comité Federal del Partido Comunista de España ha aprobado hoy por unanimidad el balance de gestión de estos 4 años de trabajo. Ha sido un balance de gestión que ha resaltado elementos positivos, como ha sido situar al partido en todas las luchas sociales. Hemos participado en las huelgas generales, hemos estado también muy implicados en lo que han sido las luchas sociales en defensa de la vivienda, en defensa de la educación pública. Pero también ha sido un balance donde hemos señalado elementos autocríticos, como es la necesidad de fortalecer al partido. Este Partido Comunista de España tiene que crecer en militancia y también en organización. Tenemos que ser un partido más organizado, porque la lucha de clases en este momento del siglo XXI es una lucha muy dura frente a un capital cada vez más inhumano, cada vez más duro, frente a una agresión imperialista cada vez más potente. Hace falta un movimiento obrero organizado, hace falta un Partido Comunista organizado. Ha sido un informe donde también se ha valorado la necesidad de situar en primera línea la reconstrucción del movimiento democrático de la mujer como elemento clave para frenar la apuesta del Partido Popular y de la derecha por volver al siglo pasado en cuanto a la situación de las mujeres. Y por último, es un informe que señala la necesidad de profundizar y de mejorar las relaciones entre la UJC y el Partido Comunista de España, desde el respeto a su independencia orgánica, pero también desde saber que la autonomía política de las juventudes debe corresponderse con una unión en lo político, una coherencia en lo político, de manera que tanto el Partido Comunista como la UJC defendamos los mismos postulados frente al capital.